presenta el espacio forrajero. Bemix es mucho más que un inoculante para silo. Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Bemix somos todos. Sé parte vos también. Bemix, un producto Nexus Agro. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Herr. Producir más y mejor es posible. Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas. Piersanti, buenas cosechas. Muy buenos días. Bienvenido a un nuevo espacio forrajero. En este caso el tema que nos ocupa es el tiempo de mezcla, el comedero. ¿Por qué no me están funcionando los mixers? En estos últimos días, donde estamos haciendo un uso mucho más intensivo de silaje, muchos de ustedes nos preguntaban, ¿nos quedaron chicos los comederos, nos quedaron chicos los mixers? No, en realidad lo que nos pasó es que la campaña pasada estuvimos teniendo mucha diferencia de materia seca en los materiales que veníamos picando. Fíjense de dónde venimos. Venimos con materiales a veces arrebatados, a veces arrebatados y húmedos, o sea, con mucha hoja, mucha chala seca, pero bajo de materia seca. Y también con muy poco volumen, con lo cual el tamaño de picado, la consistencia en el tamaño de picado era muy complicado. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es, cuando nosotros agregamos el silaje a la mezcla, tenemos que ver cómo se comporta esa fibra. Y muchas veces el tiempo de mezcla, para achicar la fibra, nosotros lo que estamos viendo es fibra que nos quedó del silaje, no fibra incorporada. Entonces le damos más tiempo de mezcla o tratamos de ser mucho más agresivos, y hasta que achicamos ese tamaño de partícula estamos destruyendo el resto de la fibra. O temas que tenemos a tener en cuenta: se decantó el grano, hay aglomeración o hay grumos en la mezcla, o la mezcla se desagrega. Eso porque estamos superando el tiempo de mezcla. ¿Y lo superamos por qué? Porque las condiciones de picado que estuvimos manejando. ¿Y qué deberíamos hacer? Ser muy asertivos en el tiempo de mezcla y poder tomar la decisión si preferimos un poco de fibra un poco más larga y achicar el tiempo de mezcla para esta ración que tiene ingredientes que físicamente tienden a ser muy complicados. Otra de las preguntas era, ¿me está sobrando alimento en el comedero? ¿Por qué? Porque en algunos casos nuestra materia seca de la ración total, por haber picado más seco o tener que incorporar volumen, el volumen lo incorporamos, lo que no rindió en silo, lo incorporamos en otra fuente de fibra. Entonces nuestra materia seca se incrementó. Y además de incrementar materia seca, lo que tenemos que ver es si el sobrante tiene más o menos de 10 centímetros. Si tiene más de 10 centímetros, seguramente la elección es física. Si tiene menos de 10 centímetros, lo que está sobrando, seguramente el sobrante fisiológico y los animales nutricionalmente están muy bien. Entonces, a prestar atención, ¿qué nos sobra? ¿Qué nos queda? No poner sobre baranda en los mixers pensando que eso va a mejorar la capacidad del mixer, porque eso disminuye la capacidad de mezcla. Y en el caso que vayamos a racionar muy lejos, ir dosificando la mezcla con la toma de fuerza para evitar la separación de la mezcla, la decantación de granos o el exceso de rotura de fibra, que sí nos serviría, y dejar la chala larga. Para repasar todos estos temas y toda nuestra biblioteca, en nuestro perfil de Instagram de Espacio Forrajero o en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, Cabezales Domail. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos.
Tolvas, autodescargables, vainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez, con el equilibrio justo. Simple y versátil. Superarse es posible.